denuncia que hay planes macabros de los sectores golpistas de Honduras que están encaminados a los siguientes aspectos que son altamente delicados y altamente peligrosos y que pueden poner en una situación muy difícil la seguridad y la estabilidad en la región centroamericana y más allá. Los golpistas están preparando planes y encaminados a responsabilizar y acusar a los gobiernos de Nicaragua, Cuba y Venezuela de promover una agresión armada a Honduras desde Nicaragua. Están planificando y organizando hacer uso de los medios de comunicación controlados por los golpistas para generar un estado de opinión que tienda a culpar de antemano a los sectores y gobiernos que apoyan al presidente Zelaya por la ocurrencia de los hechos sangrientos que piensan realizar. Nicaragua denuncia que parte de este plan que están orquestando es precisamente acusar a nuestro gobierno, al gobierno de Nicaragua, al Estado de Nicaragua, del suministro de armas y pertrechos a simpatizantes del presidente Manuel Zelaya, con las que se atacarán a las fuerzas policiales, militares y las fuerzas de Micheletti. Nicaragua quiere desmentir. No es cierto, es falso que nuestro país, Cuba y Venezuela, estén suministrando o pretendan suministrar armas a ningún grupo irregular, a ningún grupo de cualquier tipo que sea. Decimos que son los golpistas los que suministrarán armas a fuerzas tenebrosas de Micheletti, los que haciéndose pasar por simpatizantes del presidente Zelaya dispararán contra las fuerzas policiales, militares y simpatizantes del mismo Micheletti para responsabilizar del baño de sangre al presidente Zelaya al momento de su llegada. Denunciar que los golpistas se han encargado de preparar y suministrar falsas evidencias a diferentes sectores, incluyendo la jerarquía católica, para instrumentalizarlos a fin de dar credibilidad a sus planes tenebrosos. Denunciamos que los hechos sangrientos planificados por los golpistas pueden ser ejecutados por las fuerzas tenebrosas el día de hoy, mañana, antes de la llegada del presidente Zelaya, durante su arribo o en las horas inmediatas a su llegada. Denunciamos que todas las evidencias prefabricadas de antemano están listas para que en los primeros momentos de los hechos sangrientos a ejecutar por las fuerzas tenebrosas serán dadas a conocer a través de los medios de comunicación controlados por los golpistas al pueblo hondureño y a la comunidad internacional. Nicaragua reitera ante este foro que no queremos conflictos en el área centroamericana, que somos hermanos del pueblo hondureño y de los pueblos del Istmo, que hemos estado apoyando al presidente Zelaya para restituir el orden constitucional en Honduras y para restituir al gobierno legítimo del presidente Zelaya, que nos preocupa el reintegro de la institucionalidad en Honduras. Los golpistas pretenden con estas acciones distraer la atención y culparnos a varios países del área centroamericana, de Sudamérica y Cuba, y crear esencialmente focos de distracción hacia el problema esencial que es el golpe de Estado y la lucha que hacen los países de América Latina y la OEA por restablecer el orden constitucional y reestablecer al presidente Zelaya en Honduras. Muchas gracias, señor presidente.